Buenos días. Por la mañana hoy estamos a lunes y os quería hacer pues un poco mi rutina o la rutina que sigo más o menos para ir a la universidad y bueno, como habéis visto me he levantado a las 6 de la mañana porque prefiero ir con tiempo a ir apurada y reviso un poco pues las redes sociales, mi móvil y tal. Sé que no es muy bueno y sé que no debería nada más levantarme coger el móvil, pero es a mí lo que me gusta y lo que siempre hago. Y nada más levantarme también bebo un vaso de agua y me hago un moño. Al salir de la cama siempre tengo muchísimo frío, así que siempre por la noche me dejo preparada la batita para que la pueda coger rápidamente y las zapatillas de estar por casa para no andar descalza con los pies fríos. Me dirijo al baño y me lavo la cara con los productos de AcneMe, que por cierto lo que llevo en la cara son como puntitos que hacen que se seque el grano y de verdad que funciona 100%. Y bueno, me lavo la cara primero con mi limpiador y luego vamos a hacernos el desayuno, que esta vez me hice dos tostadas con aguacate y huevo, que es uno de mis desayunos favoritísimos. Que ojalá tener tiempo todas las mañanas para poder preparármelo porque siempre me da muchísima energía, aparte es súper nutritivo. Pero bueno, hoy me levanté un poquito más pronto para poder grabaros bien 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 lo que hago, pero habitualmente pues no tengo tanto tiempo para prepararme tanto desayuno. Y acompañando a las tostadas, pues zumito de naranja que sabéis que me encanta y ojalá hacérmelo natural, pero pues no me da tiempo. Así que nada, desayuno mientras hago un poco de journal. Este es de Intelligent Change, me encanta, es de 5 minute journal. Y en este ratito pues aprovecho para ver algún vídeo de YouTube que me guste y que me ayude a motivarme y coger la mañana con buen pie y a poner un poco por lo que estoy agradecida, qué cosas quiero que me pasen en el día y un poco pues mis propósitos para ese día. Así que nada, cuando acabo de hacer el journal me quedo viendo alguna serie o algún vídeo de YouTube mientras que termino de desayunar y una vez termino de desayunar cierro el portátil y me pongo a maquillarme, que yo creo que por las mañanas es una de las cosas que más odio hasta que empiezo a hacerla. Porque es como que me da mucha pereza. Pero bueno, ya sabéis, me pongo un poquito de corrector, colorite bronceador, rimel y me lavo los dientes. Muy importante, porque después de desayunar y antes de ir a la uni es muy importante lavarse los dientes, por favor. Y listo, que por cierto siempre me lavo los dientes antes de ponerme el pintalabios. Y ahora llega uno de los peores momentos de la mañana que es elegir la ropa que me quiero poner. La verdad es que yo nunca la preparo por la noche, no tengo esa costumbre y por las mañanas, pues estoy un poco dormida y a veces me cuesta un poco elegir ropa y combino mal. Pero bueno, cogí estos cargo del Berska que me gustan porque se ajustan mucho a la cintura, un crop top negro y unas blazer. Me pegué una ducha sin pelo ni nada, sino para ponerme un poco más calentita porque me gusta muchísimo la ducha por la mañana ahí me ves disfrutando y me vestí eché un desodorante muy importante por favor echar el desodorante y nada me vestí como veis los pantalones se ajustan a la cintura y la verdad que quedan súper bien porque no se te van soltando y no quedan grandes de cintura sino que quedan perfectos me peino el pelo y me empecé a calzar que ese día pues hacía un poquito más de frío y me puse calcetines altos con las blazer que como podéis ver son un poco complicadas de poner y la verdad que se tarda muchísimo en abrochar, desabrochar, etc. Y bueno, así veis cómo queda un poco el look. Y luego me emperijoyé porque sabéis que me encantan las joyitas y es como que si no llevo todas me siento como medio vacía. Así que me puse el collar que es de Berska que me gusta, mi reloj de Clues que es doradito y todos mis anillos que bueno, es que no puedo vivir sin ellos, me encantan y me encanta el toque que le da como al look. No sé, me gusta muchísimo. Así que siempre, siempre, siempre me pongo las joyitas y siempre intento que sean doradas porque yo creo que es lo que mejor le va a mi piel. Y ahora sí pasamos al pintar labios, que empiezo con un poco de base, en plan Hidratarlos con el Carmex y luego paso a los nuevos pintalabios de Mac que me enviaron el otro día y no pueden ser más increíbles. Empezamos con el tono 61 que os pongo en pantalla, pues como es el nombre para que lo podáis comprar. Y bueno, me encanta mirar el tono y lo bien que se aplica. Y por encima yo le pongo un poquito más de este tono que también os lo dejo por pantalla, que me gusta porque hace como así un cherry muy bonito y como muy nude y me encanta. Y lo fijo todo con el All Nighter de Urban Decay, que me encanta el acabado que da. Y es súper, súper, súper de larga durabilidad. Y nada, hago la cama porque siempre me gusta llegar luego de la uni con la cama hecha, es como que siento que tengo más productividad cuando llego a casa y no es que me apetezca echarme la cama. Y me preparo el bolso de la uni porque suelo tenerlo con mil cosas y al final nunca me aclaro y por las mañanas tengo que hacerlo entero otra vez. Y me preparo la ropa del gimnasio porque después de la uni me iba al gym. Me echo un poco de perfume, nos ponemos el abrigo que yo ese día decidí coger este que se es ...así como marrancito, siempre llevo de cuero... ...pero bueno, este me gustó mucho... ...y en nuestro termito, que ese día pues me apetecía mucho... ...me hice un chai latte... ...que la verdad que lo hago con leche de soja... ...y estos paquetitos de aquí del Alcampo... ...que son súper, súper, súper fáciles de preparar... ...ya veis, le echáis leche caliente... ...el sobrecito entero y lo movéis... ...y de verdad que de verdad es que no sabéis lo bien que sabe... ...está delicioso... ...lo cerramos y ya tendríamos como un desayuno listo para la uni... ...y nada, me llevé el pre-workout y el vasito... Por porque luego en clase me lo iba a tomar y nos pusimos de camino a la uni. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya encantado. La verdad que ha sido un vídeo bastante cortito, pero bueno, os quería enseñar como más visual y más en voz en off, pues, mi rutina de mañana. La verdad que mi rutina de mañana suele cambiar, o sea los lunes no es igual que los martes, no es igual que los miércoles y así sucesivamente, porque hay veces que entro un poquito más tarde a la uni y otras que entro pues un poquito más pronto a la uni, así que va variando un poco mi rutina. Por ejemplo, los lunes eh, me le he levantado a las 6 de la mañana porque entraba a las 9 de la mañana, pero hay veces que entro a las 10 y media de la mañana y lo que hago es levantarme a las 6 para ir al gimnasio y de ahí a la uni. Entonces, si os ha gustado este tipo de vídeos así como más cortitos... Eh, pero que os explique de una manera como más visual, pues lo que voy a hacer por la mañana, pues me lo decís en comentarios. Y yo os hago como una morning routine, tanto del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, incluso del sábado y domingo. Si queréis una morning routine de días que no hago nada, o cómo es mi rutina los fines de semana, que no tengo universidad ni como cosas importantes que hacer, pues también me lo podéis decir. Que yo encantada, encantada, encantada de hacerlo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo que ha sido bastante cortito comparado con los de una semana conmigo que duran como 45 minutos y, y eso que os quiero muchísimo, que sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, que os dejo por aquí, que subo contenido todos los días de mini vlogs de 15 segundos, hábitos y por historias os enseño pues todo lo que hago y si no os queréis perder pues truquitos y tal tanto del gimnasio como de la uni etcétera, pues me podéis seguir y que nos vemos en el próximo vídeo que será el domingo a las 3. Un besito muy grande. Adiós.